Hello, hello. Who's the teacher? ¿Hasta qué recuerdan esta voz? Hi, class. Hi, Leslie, Gilberto. How is it going? Hello. Hello, good evening. Hi. Hi, how are you? Long time not see. Oh. Digamos, ya cuánto de no vernos. Ah, pero tengo estudiantes nuevos también. ¿Cómo están clases? Vamos a ver un minutito más y nos damos aquí los saludos iniciales, las instrucciones iniciales. There we go. All right. Let me get ready with the presentation that we are going to be using for this course. ¿Qué curso damos ya, clase? Principiante 1. Not right. This is principiante. Módulo 2. Wow. So let me tell you, congratulations. Here we go. Okay, please get ready. Vamos ya, principiante 2. No estoy segura quiénes están en el módulo, pero vamos al momento de pasar la asistencia, identificar quiénes son. Ok, revisemos el chat. ¿Será que alguien tuvo problemas para ingresar? Not really right. O hasta ahorita se están uniendo al chat, eso es lo que pasa. There we go. Ok, vamos a presentar las indicaciones. As you may remember, at the beginning of each course, we like to remind or make a reminder about the instructions that we have, right? So in this opportunity, we are going to do the same. I'm going to be presenting those instructions. I'm going to be switching from English to Spanish. So in the case that you have questions about those recommendations, you can ask, okay? No sé, mira, aquí está. Vaya, para los que tal vez es primer módulo que llevan con inglés corporativo o los que ya tuvimos pues previamente la oportunidad de estar en el módulo 1, es importante, ¿verdad? Recordar las instructions. Vamos a estar trabajando el English for Work Program, Module Number 2, módulo 2, ya vamos con el número 2. Y las fechas que tenemos programadas son desde este día, el 30, August 30th, hasta el 27. Siempre vamos a estar cubriendo las 20 clases. Los módulos iniciales constan de 20 clases. Ya cuando vayamos subiendo a los intermedios, a los avanzados, ya son 25 clases, ¿verdad? Pero ahorita sí, nos mantenemos en 20 clases. Ahí tomen nota de las fechas. Casi un mes, vamos a cubrir casi un mes de clases juntos nuevamente, siempre divididas en 4 semanas, 4 secciones, unidades, como les llamamos también. Ok, so as you may see, para los que es primera vez que están con la teacher, vamos a presentarnos, ¿verdad? My name, Carmen Elena Argueta. But most of the people, my students, my family, they like to call me Elena. Casi todos me dicen Elena, pero no hay ningún problema que me llamen por cualquiera de mis dos nombres, ¿ok? O Carmen Elena incluso. En la formación académica, graduada de la Universidad de El Salvador, de la licenciatura en idioma inglés, complementando también pues con algunos cursos extra, ¿verdad? Sobre diseño y creación de cursos en línea.
y de traducción e interpretación, siempre que tengan que ver pues con el idioma inglés. Ya tenemos varios años impartiendo clases de inglés con todas las edades, desde los más pequeñitos, 3 años, hasta grupos de adultos. Y en esta oportunidad es un gusto pues estar con ustedes en el principiante número 2. Así que ahí vamos a estar acompañándoles para lo que surge, ¿verdad? Durante el módulo, cualquier pregunta que también ustedes puedan tener, con gusto aclararla y compartir, que aprendamos un poco entre todos, ¿ok? Ahí está la información de la teacher. Las tareas y evaluaciones, vamos a seguir trabajando igual en la plataforma. Es donde ustedes van a encontrar tareas y evaluaciones. Ya previamente, si no, pues ya vamos a ir a revisar cómo luce nuestro curso, la división que hacemos siempre de las 4 secciones. Y en esas 4 secciones es necesario obtener un 80% en promedio, pero fácilmente podemos dar el 100% en promedio, tanto de tareas y las evaluaciones, ¿verdad? Para poder ser promovidos al siguiente módulo satisfactoriamente. Todas las tareas evaluadas se encuentran en la plataforma y les motivamos que justo después de cada clase, con la explicación fresca todavía, vayamos, revisemos la plataforma y complementemos esos ejercicios, ¿verdad? En caso de que exista cualquier duda, traigámosla a la clase o preguntemos también a mis compañeros en el chat de WhatsApp. Yo también estoy pendiente de poder apoyarles en WhatsApp. Vamos a estar revisando que esas evaluaciones o tareas estén completas a más tardar los días viernes, porque llevamos un registro de sus notas, las cuales se comparten con INSAFORP semanalmente. Entonces, para evitar de que se vea como que ustedes no han cumplido con lo requerido, sí, tratemos de, para el día viernes ya, que esa parte que se nos ha pedido esté completa en plataforma. Tenemos dos fechas para el midterm exam, ¿sí? El examen de medio módulo o curso. Vamos a dar una fecha límite, viernes 8 de septiembre, ¿sí? Que sería exactamente finalizando la semana número 2. Cada 5 clases equivale a una semana, ¿okay? Y ya la última fecha límite para tener el examen final sería el 22 de septiembre, para que podamos ir terminando todas las evaluaciones y tareas con tiempo de anticipación, ¿sí? Para que la clase 20 ya todos estén con tareas y evaluaciones entregadas. Manual lo pueden encontrar en plataforma. Yo también se los voy a estar compartiendo por WhatsApp mientras vayamos avanzando en el desarrollo de los temas. ¿Okay? That's it. Requerimientos, y recuerden, hacemos recordatorio constante en cada clase. Conectémonos con nombre completo. Al ingresar a la clase, que mi nombre esté tal cual está en mi documento de identidad o con el que yo me registré en la ficha, ¿okay? Para que al momento de descargar esa asistencia de Zoom, sepamos de que es usted quien ha estado durante la sesión. En el caso de oyentes, acá fíjense que muchos, quizá esto yo no lo agregaría, ¿verdad? Pero sí, algunos se justifican, teacher, solo voy a estar de oyente, pero las 19 o 20 clases voy a estar de oyente. No, chicos, les motivamos que solo en caso de emergencia ustedes puedan expresar por qué necesitan estar de oyente, tal vez momentáneamente, mientras llego a mi casa, mientras rapidito tengo mi cena, ¿verdad? Pero el resto de la clase estemos participando activamente. Por eso también requerimos la cámara encendida
durante toda la sesión para que podamos concentrarnos al 100 y podamos estar interactuando con mis compañeros. Agradecemos, créanme, el esfuerzo que hacen, más ahora a este grupo que tenemos de 8 a 10. Puede ser un poco cansado, pero vamos a ponerle todo el ánimo entre estudiantes y la teacher para que puedan interactuar y aprender de la mejor manera. ¿Okay? Ahí están ciertos requerimientos. ¿Alguna pregunta, observación sobre esto? Sí, clear. Vamos bien, ¿sí? Cada sesión se compone de 120 minutos, los cuales se van sumando sesión tras sesión. Ustedes van acumulando 120 minutos de clase. Vamos a estar revisando siempre la asistencia en dos oportunidades, 8 y 5, que es al inicio, y antes de finalizar, ahí por las 9:40, 9:50, para saber de que si seguimos activos en la clase, ¿ok? Vamos a estar también tomando como asistencia válida cuando ustedes digan presente o present, en este caso, ¿verdad? O here, con su cámara encendida, para saber que son ustedes los que están pendientes de la clase, ¿ok? En mi caso, no puedo proporcionar permisos, así que cualquier justificación de ausencia o cualquier comentario que ustedes quieran hacer sobre eventualidades, ¿verdad? Aquellos casos en serio que yo no puedo conectarme, sí, podemos comunicarlo en el chat grupal de WhatsApp o directamente también con la teacher, pero no es para que yo les dé permiso, ¿sí? Sino para que podamos justificar. La asistencia es algo bastante importante, chicos. En el caso de las herramientas que tenemos en Zoom y que son muy útiles, tenemos el mute, botón de silencio, que es muy útil. Creo que todos ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? En caso de que sea necesario participar, repetir, encienda su micrófono, no tenga ningún problema. Sabemos de que están desde casa, no se preocupe. Si hay sonido externo muchas veces, si hay que participar, hagámoslo. ¿Okay? Tenemos dos chats. Veo que algunos están uniendo hasta ahorita al chat de WhatsApp. Y tenemos el chat de Zoom. En ambos vamos a estar compartiendo material. ¿Okay? Tanto el libro, tanto las diapositivas que ocupamos durante la clase, ahí las vamos a compartir. Ustedes también pueden aportar, ¿ok? En caso de que veamos algún tema en la clase, ustedes encuentran algún video, algún TikTok, alguna presentación, alguna picture y quieren compartirla con sus compañeros, háganlo. Todos podemos aportar al aprendizaje, ¿verdad? Yo también aprendo de los enlaces que ustedes comparten. Cuando trabajemos en grupos, en los breakout rooms, en los grupos reducidos. Recuerden que no puedo estar acompañándolos a todos en el mismo momento en los grupos pequeños. Por eso existe la herramienta de Ask for Help, un botón de solicitar ayuda para que yo pueda moverme inmediatamente a la sala en donde ustedes se encuentren para poder apoyarles de la mejor manera. ¿Sí? Pedimos ahí la colaboración, ¿verdad? Siempre apoyemos al compañero. Si vamos a hacer correcciones, hagámoslo con respeto, ¿verdad? Animando al compañero a que mejoremos en esa área y no haciéndolo sentir como culpable, te equivocaste, no lo estás haciendo bien, ¿no? Sino la idea es que nos apoyemos, ¿sí? Ante todo con respeto. Así que no sé si hay alguna pregunta sobre plataforma antes de que demos inicio con el primer tema. Questions about this? No questions or comments? ¿Algún estudiante que sea primer módulo que lleva con inglés corporativo? ¿O ya todos estuvieron en el módulo 1? Eso también me gustaría saber. Hola, teacher. Hola, Buenas buenas noches. noches. Ay, perdón, me metí Sí, también. perdón. Yo también me metí. Okay, Si Jennifer, gusta bueno. usted primero y después yo.
Okay, gracias. Yo sí, es primera vez que estoy con Okay, ustedes muy y la bien. verdad es que me llamó la atención por una amiga que está por aquí también. Really, Es okay. primera vez, ajá, es primera vez que estamos con ustedes, entonces estoy tratando de adaptarme a la dinámica. Y Perfecto. bueno, me imagino que la clase es 100% en inglés o en algún punto sí se puede hacer de pronto alguna duda en español o Yeah, sure. solo en... Exactly. Okay. No, ya vamos con el principiante 2. Claro, ciertas ocasiones tratamos de mezclar el español e inglés, pero si la idea es, vámonos acostumbrando al inglés. Pero claro, sí, en serio, no capto, teacher, I don't get it, no entiendo. Apoyémonos de nuestro idioma, pues, que es el principal, el español. So, no tengan miedo de participar, teacher, no sé cómo preguntarle en inglés, ok. Tratemos de hacerlo en español y yo les apoyo haciendo la traducción. ¿Por qué les preguntaba si hay compañeros nuevos? Ahí veo, ay, pero me aparece como Samson, no sé cuál. Ya vamos a pasar la asistencia para saber sus nombres completos, ¿ok? Okay. Sí, no sé por qué me Ah, aparece dígame. así. Es que me uní por el teléfono porque en la computadora tengo que estar actualizando el Zoom. Ok. Fíjate que lo que te Ajá. quería comentar es de que el año pasado estuve en el curso número uno, pero Okay. por motivos de que me iban a hacer una operación y ahí estuve gestionando eso, hasta hoy en junio me operaron y hasta hoy he podido como retomar ya en el Sí. nivel 2. Solamente Okay, quizás eso, okay. que algunas cositas me dijo, las recuerdo, la verdad. Perfecto, vamos a tratar de igual ir haciendo algún repaso, ciertos temas, de ir explicándolos con detenimiento para que le ayudemos a usted también a repasar ciertos contenidos. No, gracias, Gracias, teacher. imagínese por animarse a retomar el curso número 2. No muchos lo hacen, pero usted lo ha hecho, así que lo felicitamos. Okay, Gracias. there we Yo go. igual soy nueva en este curso, así que Okay. pues emocionada de lo que se Ah, viene. that's amazing. That's amazing. Bienvenida, le decimos los compañeros que estuvieron en el módulo anterior. Bienvenida. ¿Quién más? Alfredo, dígame. Excelente. Ando buscando la asistencia. Siga, ¿Qué tal? dígame. Mucho gusto. Hey, igual, dígame. Sí, también estoy continuando el módulo 2, ya que lo dejé desde octubre del año pasado. Ok. Desde octubre, no. Mire, lo felicitamos por animarse a continuar con el módulo número 2. Ok. Sí, de los chicos que tuve en el módulo anterior son bien poquitos, ¿verdad? Ahí reconozco a varios. Sí, me alegra verlos, que se hayan motivado a seguir. Veo a Nubia, Janice, está por ahí también. Tatiana, Loreni, Leslie, que se me hizo. Valeria Michelle, la veo por ahí. Maximiliano también. Y los demás chicos nos vamos a ir conociendo también. Ok, chicos, vámonos. Les muestro entonces cómo luce la plataforma. Eso es lo importante. Go, access the platform. Eso es lo que vamos a ocupar todo el módulo, la plataforma. Ok, so let me show you the platform so you can have an idea about the usage of the platform. Primera clase siempre son indicaciones generales. Here we go. All right. So let me show you your course. ¿Será que a todos ingresaron a la plataforma? ¿No les dio ningún inconveniente? No. No? Ok, perfect. Here we go. Miren que esta plataforma está dejando en mal con ustedes. No quiere cargar rápido. Vamos a darle unos minutitos mientras carga, vamos a chequear la asistencia. Remember to say here or present. Here we go. Okay. Wait, just give me a moment. Tenemos un detallito. ¿Qué fecha es ahora, chicos? Hoy es el 30, ¿verdad? G6C. Aquí estamos.
Alfredo Rigoberto Alcántara. ¿Está correcto? Alcántara. Present teacher. ¿Es Alcántara o Alcántara? Alcántara. Ok, sí, aquí me aparece como Alcántara y no puedo editarlo. Vaya, voy a pedir que me lo corrijan, ¿ok? Perfecto. Carlos Roberto, creo que es Regalado Romero, aquí me parece Sí, como Reglado. yo My fui teacher. God, me han escrito malos nombres. Eric Isaac Chávez Hernández. Eric Isaac Correcto. Chávez. Ok, it's correct. Excellent. Welcome. Gilberto Lazo Funes. I am here. There you are, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janet Guevara López. Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia Ayala Pérez. Teacher, no se escucha. Okay. Thank you for letting me know. Janice Olivia Ayala Pérez. Jennifer Elizabeth Évora Santos. Here. Okay. José Adilson Vázquez García. Not here. José Ramberto Calderón Pacheco. Always here. All right, there you are. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, excellent. Kenia Lisette Barahona Hernández. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. Right. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. Okay, Lucía. Maximiliano Adonai Flores Escobar. Present. Okay, Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present. Okay, Nubia. Rosa Esther Rivera Hernández. Tatiana Carolina. Okay, there you are. Excellent. Tiene Carolina Zelaya Pineda. Present teacher. Excelente. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present teacher. Okay, thank you. Somos 21 en este curso. Perfecto. Vale, decía, le voy a mostrar la plataforma. Let me show you the platform. Aquí está, hoy sí a cargo. So you may see, this is what you're going to find. Principiante módulo 2 sería este. A ustedes les va a aparecer, creo que los que son primera vez, solo este curso. Los que ya estuvieron anteriormente, les va a aparecer el módulo 1 y también el número 2. That's it. Cada módulo lo dividimos en 4 semanas. Cada sección. Son 5 clases, ¿ok? Entonces, de la clase 1 a la 5, sección 1, sección 2, las siguientes 5 clases hasta la 10, la sección 3, de la 11 hasta la 20, hasta la 15 y el resto, ¿verdad? Que complementamos en la clase 20, la sección 4. Los manuales pueden encontrar por acá. Y que en este caso es un solo manual, no lo hemos dividido por semanas. En el módulo número 1 sí lo teníamos separado por semana, ¿verdad? Pero acá está todo.
Este es el que vamos a estar trabajando, el que vamos a estar complementando en las clases, será nuestro material de apoyo. Lo pueden descargar desde la plataforma. Cada curso, aparte de los ejercicios que trabajamos en el libro, vamos a estarlos complementando con estas tareas evaluadas. Es así, es necesario irlas complementando. Si se fijan en la sección número 1, tenemos 5 grupos de preguntas, o 5 preguntas le llamamos, que son aquellas que se identifican con un lapicito o se les nombra como knowledge checked. Y así van a lucir sus tareas. Miren, opción múltiple, las cuales vamos a ir complementando individual o muchas veces hacemos el repaso y en clase las trabajamos como grupo o como grupo pequeño, ¿verdad? Las tareas, la mayoría son de opción múltiple. Hay algunas que son de complementar. Pero en este caso, si se fijan, las primeras 5 tareas traen opción de respuesta múltiple. Y esta es nuestra meta. La primera semana necesitan ustedes dar respuesta desde la tarea 1 hasta la tarea número 5. Siempre después de cada clase vamos a estar complementando estas tareas, ¿verdad? Vaya, solo no me fijé, Samsung SM, si me regala su apellido para ayudarle a cambiarlo. Regalado Romero. Regalado, vamos a ver. Ahorita aquí está. Carlos Roberto, excelente. Teacher, una consulta para entrar ahí a la plataforma. Me pide un usuario y una contraseña. ¿Eso puedo loguear con Facebook o con Google? Fíjense que ese es un correo que se les compartió. No sé si le enviaron esa información. Porque el correo que usted necesita utilizar es el correo que proporcionó al llenar su ficha. Con ese es que Inglés Corporativo crea su cuenta. Entonces, para usted tener acceso, tiene que hacerlo desde el correo electrónico que le enviaron. ¿Okay? No sé si puede revisar y le cayó esa información. Es que lo tengo en el correo de la empresa. Ah, ok. Entonces puede revisar tal vez mañana y trate de accesar. Si no puede ingresar, vamos a reportarlo, que sea alguien de soporte técnico que lo contacte y que le ayude a ingresar. ¿Ok? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien haya tenido problemas con la plataforma? ¿No? Ok, probably not. So let's move on. Clase, vámonos ya. Class number 1. What's the topic from class number 1? Let me present it. Please write it down. If you have your English notebook, take notes. So class number 1, we are going to start this class, this module, by presenting the simple present tense. Probably you may remember or you may know about the simple present. Revisemos primero otra vez el desglose. What is an statement? Do you remember or do you know about the meaning of this word? What is an statement, class? Can you give me a synonym? ¿Qué es un statement? ¿A qué le llamo statement, class? What is that? Any idea? Yes. Oraciones. That's it. You still remember, that's it. If I read a statement, it's the same as if I say sentence. Pongámoslo en plural. Oraciones. ¿Sí? Eso es un statement. Ok, entonces como tengo statements, tengo 3 tipos de oraciones. ¿Cuáles son, clases? I can have affirmative. Affirmative, negative, interrogative. That's it. Negative and interrogative.
Sí, para que vayan tomando notas. Statement es igual a que yo diga sentences. And I can have affirmative, negative, interrogative statement. Perfect. So, take a look at the grammar structure. ¿Qué será entonces el simple present? Es cuando yo hago oraciones, ¿en qué tiempo? In the past. Not right, in the future. Not really. I am referring to the present time. ¿Qué hago o para qué me sirve el simple present? Me servía para hablar de algo en específico. Do you remember? Whenever you want to talk about, who can remember? Routines. Routine. Exactly. And what is a routine? A routine is an activity that I repeat. Okay, eso es una rutina. Repito la misma actividad. La inicio en el presente, finalizo en el presente. Siguiente día, la inicio en el presente, la finalizo en el presente. Por eso se le llama routines. Actividades constantes. For example, go to work. ¿Será que solo voy un día y los demás días ya no voy a trabajar? Not right. I almost go every day. Look, take a shower. ¿Será eso una actividad rutinaria? Take a shower. Yes, right. I do and repeat the same activity every day. Deme otro ejemplo de rutina. Actividad rutinaria, class. Think about the routines. What else can you tell me? Eat a breakfast? Yes, right, of course. We eat breakfast. I eat breakfast today in the morning, tomorrow in the morning, next day in the morning. That is a routine. Any other example? Think about routines, class. ¿Qué más se nos ocurre? Go, please, go, go. Por ahí escuché un ejemplo claro. Checked. Social media. Is this a routine? Yes, right. It's necessary for us to survive. To check social media, to check WhatsApp, to check Facebook, to check any other social media, right? So that is a routine. So it's a clear topic. We are going to be creating sentences, affirmative, negative, interrogative statements with the simple present to talk about routines. En eso nos vamos a enfocar entonces, clase 1. Okay, questions about this. Can we move on? Can we move on? ¿Nos podemos mover? Can we move on? Yes. Yes. Can I erase? ¿Puedo borrar esto? Can I erase these? Yes, please. Yes. Okay, vamos, chicos. Okay, let me present. Now, as you may see, we have the same information. But in this case, we are going to have affirmative statements. As you may see, I have two different groups of pronouns or subjects. He dividido sujetos o los pronombres en dos grupos. First group, aquellos que hacen referencia a una sola persona, singular. I, you, he, she, it, cuando yo hablo de una sola persona, okay? And I can have another group of subjects that they make reference to plural, more than one
Present. We, nosotros, you. Un grupo de personas, ¿verdad? And they, ellos. Singular y plural. Okay. Para las oraciones o los statements que van en forma afirmativa, I need to have a subject plus a verb. And after the verb, I am going to have a complement. Subject, verb, complement. Take a look at the examples. Acciones rutinarias que hacemos. I check my emails at work. You call clients. You need to make some calls to call your clients. You call clients. Tú llamas a los clientes. He works very hard. She attends meetings. ¿Será que conocemos este verbo? Attend. Do you know the meaning of the verb attend? Yes? No? ¿Sí? ¿Queda claro el verbo attend? What is that? Attend meetings. What is that, class? ¿Alguna idea qué significa ese verbo? Para que vayamos construyendo vocabulario también. Asistir. Reuniones. Ella asiste a las reuniones. Eat. No hemos puesto ningún ejemplo con eat. Recuerden que eat, most of the time, we use eat whenever we want to talk about animals, objects, places. Okay? But in this case, as we are talking about routines, hablamos de rutinas, cosas que nosotros hacemos. We have lunch with my coworkers. Almorzamos con mis compañeros de trabajo. We have lunch with my coworkers. Have lunch. El verbo have es una combinación de dos verbos. Eat plus drink. ¿Sí? Si yo quiero decir específicamente que yo como, we eat lunch with my coworkers. Que yo solo estoy teniendo una bebida, we drink. Ah, pero si ya quiero combinar eat and drink, puedo ocupar el verbo have. We have lunch with my coworkers. ¿Sí? A la acción de sentarme, de compartir, comer, tomar, podemos abarcar en el verbo have. We have lunch with my coworkers. Y es una rutina, ya vieron. We have lunch. You supervise the team. Supervisas al equipo. They drive to work. Manejan al trabajo. Todos estos son ejemplos de rutinas, cosas que pasan a diario muchas veces o una o dos veces a la semana. ¿Okay? Affirmative statements. ¿Okay? Revisemos entonces si se cumple la fórmula. What do we need to have? Miren, al inicio necesitamos el qué. Subject. And after the subject, what do we need to have? Verb. And at the end, a complement. Okay, revisemos. Subject. Checked. Verb. Complement. ¿Sí? Entonces ahora les pregunto, subject. Ustedes me dicen cuál es el sujeto. Verb. Identifican el verbo y me lo dicen. Complement. También me lo dicen. Vamos, clase. Let's participate. Subject. You. You. Excelente. You. Verb. Call. Call. Complement.
Clients. Listen to the pronunciation. Clients. 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 Let's correct that. Clients. There we go. Okay, and this one, subject. He. Very good job. Verb. Works. Works. Complement. Very hard. Amazing. In this one, subject. She. Verb. Attends. Ah, listen to the pronunciation. Attends. 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 Complement. Meetings. Meetings. There you go. This one, subject. We. Verb. Have. Complement. Lunch with my co-workers. Co-workers. Subject in this one. You. Verb. Supervise. Listen. Supervise. Yes, excellent. Ah, but the verb is supervise. What is the complement? The team. The team. All right. What is the subject in here? They verb. Dry. Complement. To work. Okay. Interesting. If I ask you, entonces, ¿qué hacen ustedes como rutina? What do you do? Vamos a pensar. Para eso nos vamos a ir al libro. Going to present the first activity from the book. Let me see if I have it here. Creo que lo tengo por acá. Para que vean ejemplos, okay? The routines are activities that we do every day. Vamos ahorita solo con ejemplos afirmativos. And then we can give some examples about activities that we don't do. Okay, wait, where is it? Vamos a ver. Aquí está. Vaya, aquí está, chicos, les muestro. Take a look at this one. En el manual, en la página page number 9, aquí empiezan ya los primeros ejemplos. Okay, unit number 1. As you may see, this is the first activity, la primera actividad que vamos a tener. Take a look at the objective. ¿Qué vamos a ser capaces de hacer al final de esta sesión o de las próximas sesiones? Take a look at the objective. I will be able to, voy a ser capaz de, describe regular activities in the workplace. Okay. Vamos a ser capaces de describir qué hago en mi trabajo. Sí, interesante, ¿verdad? En mi caso, vamos a comparar qué es lo que hace la teacher, qué es lo que hacen ustedes en su trabajo. Okay, let's start. As you may see, here we have a question. What are the three first things that you do on Monday? What are the first three things that you do on Mondays? Pensemos. Todos los lunes, algo que hacen en su trabajo. Think about that, please. Ajá, examples. What are the three first things you do on Mondays? Pongamos acá at work. Give me examples, class. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacen todos los lunes al llegar al trabajo? I drink coffee. Okay, lo que no puede faltar. Drink coffee. What else? ¿Qué más? I read the email. Oh, I like it.
Read emails. ¿Qué más? I have a meeting. Oh, really? You have a meeting? Pongámoslo así mejor. I have a meeting. I read emails. ¿Qué más hacen? I clean my space to work. Okay, I clean my work space, pongámosle, o area. ¿Qué más hacen? I read my TikTok. Okay. You read or checked? Chequeamos TikTok. Really? En el trabajo. Wow, interesting. ¿Qué más hacen en el trabajo? Las primeras tres cosas. ¿Qué más hacen? I organize my agenda for my week. You organize the agenda, ¿verdad? Or organize the agenda for the week. Interesting. Look, I clean the table. Okay, I clean the table. I have breakfast. Desayuno. ¿Qué más hacen? Bueno, ya surgieron muchísimos ejemplos. Miren. On Mondays. Oh, interesante. ¿Serán ejemplos de rutinas entonces? Yes. Every Monday I drink coffee. I read emails. I have a meeting on Mondays. I clean my workspace on Mondays. I check social media or exactly or specific. These ones, TikTok. I organize the agenda for the week. Organizo la agenda para la semana. I clean the table. I have breakfast. Vale, ya vamos a retomar estos ejemplos. So you may see, at the beginning of this exercise, we have a conversation. Take a look at the examples that we have here. As you may see, we have those examples about the activities that we do on Mondays with a specific color. Tenemos en negrita, in bold, para que puedan distinguirlas. Pero déjenme hacer algo rapidito. Vamos a descargar nuevamente el manual. Sin anotaciones, porque este ya tiene las anotaciones del curso anterior. Let me do it real quick. Aquí está. Vamos a practicar entonces la conversation so you can listen, you can practice by giving some examples about routines. Lo bueno es que ya tenemos idea de routines. You have a clear idea about what routine. Aquí está. Okay. Wait. Vale, aquí está, chicos, nuevamente el ejercicio. Sí, aquí está sin anotaciones. Listen to your teacher. Read the conversation, then you're going to practice with a partner, okay? Here we go. Take a look at the picture that we have here. We have two people. We have a boy, or we can say we have a man, and we have a lady. Can you tell me his name? What's his name, class? ¿Cómo se llama él? What's his name? Mario. Mario, and what's her name? Sofía. Pensemos de qué están hablando. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Mario, I check my email and I call clients.
for the rest of the morning. Okay, only two activities. I check my email and I call clients for the rest of the morning. Estación específica, ¿qué haces en la mañana? No en todo el día. Morning. Solo dos actividades en la mañana. What about you? What about you? Esa pregunta es como que si nosotros decimos, and you? Solo que hay más formalidad en la primera. What about you? Si yo digo, and you, más informal, pero ambas me llevan a obtener la misma respuesta. What about you? And you? That's it. Sofía, revisemos cuántas cosas hace Sofía. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? ¿Cuántas cosas hace Sofía? Revisemos cuántas actividades hace. No, aquí. Vamos, díganmela. ¿Qué? Number one. Read a weekly report. Exactly. ¿Qué más hace aparte de eso? What else? Attend a meeting. Attend a meeting. Organize a meeting. Organize meetings. Every 2 Mondays. Cada 2 lunes, o sea, quincenal, ella organiza reuniones. Siguiente pregunta. How often do you check your email? How often do you check your email? ¿Qué tan seguido revisas tu correo? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes. I do. Actually, I check it once or twice a day. Vaya, vamos a rescatar cierta información de acá. Do it real quick. ¿Alguna pregunta de vocabulario que hayan identificado? Just let me give you. Voy a hacer algo rapidito. All right. Vamos a practicar esta conversation with the help of your classmates. Of course, we need to practice first the correct pronunciation. And after that, you're going to practice with a classmate. Okay, hoy sí creo que ya puedo editarlo. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno. La primera pregunta, ¿qué les dije que significaba? What about you? What about you? Resaltemos esto por acá. What about you? ¿Qué era esto? ¿Y tú? Okay. ¿Y tú? And you? Ok. ¿Qué otra podemos resaltar de acá? Let me see, let me highlight. Actually. Do you know the meaning of actually? What is that? Actually. ¿Qué significa actually? Actually, I check it once or twice a day. ¿Qué será actually? Actualmente. Not really, no es actualmente. Realmente. En realidad. ¿Y cómo digo entonces actualmente, clase? No es actually, para que nos quede claro la diferencia. You can say, at the moment. Eso es en el momento. O pueden decir, currently. No confundamos entonces actually, que es en realidad, con at the moment and currently. Yes, I do actually. ¿Qué quiere decir entonces? Sí, lo hago realmente, en realidad. Once and twice. Take a look at these expressions.
What is the meaning of once? What is the meaning of twice? Una o dos veces. Muy bien. Expresa, en este caso, frecuencia. Once significa cuántas veces. Una. And twice. Una. Two times. Para decir entonces one time, two times, existe esa expresión once and twice. Solo es para una y dos veces. No, no he comido, pero ya. Tres veces. ¿Será que existe alguna expresión para decir tres veces? Not really. Three times. Tres veces en adelante. Ya decimos el número. Y luego times, four times, five times, six times, seis veces. Solo para uno y dos existe una palabra. Okay, once and twice. ¿Qué otra palabra, clase del vocabulary, que quieran saber la pronunciación o el significado? Go, please, revisemos la conversación. Yes. Often. Okay, how often? I listen to the pronunciation. Often, 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 not really, often, it's correct. Esta es una pregunta que se hace para consultar frecuencia. How often? Tan seguido. How often? ¿Cuántas veces lo haces? How often? Eso significa entonces often. What's the meaning weekly report? Okay, weekly. Week. Semanalmente. Significa una semana. One week. ¿Dónde lo? Sí, aquí creo que se ve bien. One week. Weekly, que abarca toda la semana. Una semana entera. One week. Weekly report. Reporte semanal. Okay, that's it. Okay, pronunciation. Probably this one. Esta creo que nos va a costar un poquito. Attend. Attend. Attend, no. Lleva una entonación en la segunda sílaba. Attend. Rising intonation. Attend. 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 A meeting. Excellent. Organize. 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 Meeting. Meeting. Organize meeting. Offend. 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 Esa T no tiene sonido. Often, not really. Offend. Bueno, entonces acuérdense de esta, attend, organize, and often, how often, how often. ¿Qué otra clase? Ah, esta, miren, clients, clients, no, client, clients. Ok, and that's it. Creo que el resto de las palabras sí debe estar claro, ¿verdad? La pronunciation, but let's practice, ¿ok? Let's repeat after the teacher so you can practice the pronunciation, ¿ok? Ready? Here we go. Sofía, what do you do every Monday morning? Vamos, clase. What do you do? What do you do every Monday morning? One more time. What do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Okay, Mario says, I check my email. I check my email. And I call clients. For the rest of the morning.
I check my email and I call clients for the rest of the morning. Go class. I check my email and I call clients for the rest of the morning. Great. What about you? What about you? I have to read a weekly report. I have to read a weekly report. One more time. I have to read a weekly report. And attend a meeting. I also have to organize meetings. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? How often do you check your email? Email. Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Once a day. Great. Very important. Sí, acuérdense que es los signos de admiración. No lo vayamos a decir esto. Triste. Yeah, great. It's very important. No. Démosle la entonación correcta. Okay? Great. It's very great. Ah, miren esta. Esta también tiene pronunciación, podemos decir important, pero también la he escuchado muchas veces como important. Se la voy a poner para que la practique. Important. Se omiten ciertas letras. Vamos a practicarla ahorita. Okay. Está. La clave que les di la vez anterior, vamos a revisarla ahorita. How to pronounce this word. Escuchémosla. Quiero ver si compartí el audio. Yes. Listen. Important. One more time. Important. 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 Okay, let's go slow. Slow. Important. Important. ¿Se escucharon? Como que la A o la vocal desaparece. Important. 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 Yes. And that. Important. Important. Interesante esa pronunciación. Important. And that's it. Cada vez que no sé, teacher, se me olvidó cómo se pronuncia. Ocupen esta herramienta. How to pronounce. Ponen la palabra. Y aquí me da una referencia. Suena común y me lo adapta bastante a la forma de pronunciar el español. Para que se comprenda. No es que así se escriba, sino suena común. Y me lo da en sílabas incluso. Tres sílabas, cómo se pronuncia cada sílaba. Puedo practicar grabándome y que me diga sí. Lo dijiste bien, ¿no? Está mal, repitan. Ocupen esta herramienta. Yo lo ocupo bastante, ¿sí? Important. That's it. Vaya, volvamos ya entonces a la conversation. And it's time to practice. I'm going to send this picture to WhatsApp. Ya todos están en el chat grupal, ¿no? Espero que sí. Really hope so. Yes.
Right, so let me send this picture to WhatsApp. Van a practicar en grupos. Voy a tratar de hacer grupos de cuatro, groups of four. Practice as many times as you can. Corrijámonos si es necesario, hagámoslo con la intención de apoyar a mi compañero, ¿ok? Where is it? Grupo de 8. Ese es de 8 a 10, ¿verdad? Yes. Yo sola me respondo bien. Chicos, ¿les llegó? Did you get the picture? Did you get it? Yes. Yes. Sí, amazing. No me equivoqué de grupo. Perfecto. Cuatro participantes por grupo. Oh, interesting. Solo me salen cuatro grupos. Practice. A veces que sea necesario, intercambien compañeros para que puedan practicar. No, you know what? Tratemos de hacer mejor parejas para que les quede más tiempo. Let's go class. En el caso que no puedan ingresar a las salas grupales por el internet, que es muy lento, estoy ocupando datos y no wifi, quédense acá en esta sala principal y aquí vamos a practicar con los que no puedan ingresar a las salas, ¿sí? Los que sí pueden ingresar, vamos. Interactúen con sus compañeros. Salúdenlos. Say hi. Nice to meet you. Oh, nice to see you again. Ya estamos, clase. Let's go and practice the conversation. Practiquen la conversación. Go, please. 5 minutos, luego regresamos. That's it. Let's go and practice. Okay, there you go. Excellent. Go with your classmates, please. That's amazing. Go, please. I'm still missing Lucia, Veronica, Tati, and Kenya. Chicas, ¿tuvieron problemas para ingresar? Okay, there you go. Excellent. Sí, no puedo ingresar. ¿Cómo no, se debe de ingresar? ¿No le aparece la invitación, Lucía? Hay una notificación que aparece. Cuando yo los invito a las salas grupales, le tiene que aparecer una invitación a unirse a una sala. En este caso, la sala 7. No, let me see, no. Sala 1 sería la suya. ¿No le apareció? No. Vale, le voy a intentar hacer nuevamente. ¿Y ahora? Estoy dentro de la clase. Ah, uh-huh. Ahora sí. Ahora sí, vaya, vaya a la sala 7. Excelente. Organize meeting every 2 Monday. How? Yes. Often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check in once or twice a day. What do you do every Monday morning? Great. It is every. Great. It is very important. Important. Great. Important. Acuérdense el great. Signo de admiración. Great. 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 It is very important. Great. Excellent. Vamos otra vez. One more time. Once again. Okay. What do you do every Monday morning? I checking my email and I call clients. Yes. For the rest of the morning, what
What about you? Continue, please. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Creo que las palabras que vamos a practicar, vamos, pronunciation, report. Muy bien, otra, actually. Última, important. Ok, vaya, sigan practicando, ya casi volvemos a la sala principal. Great job, guys. Great pronunciation. Continue. Organize. Chicos, lo voy a escuchar. Ok. Go, please. No, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, and it is very important. Wow, great pronunciation, guys. Congratulations. Okay, now switch. Intercambian de rol, okay? Okay, comienzo yo. What do you do every morning? I check my email on call clients. Hello, did you finish? Hello. Hello. Yes. Did you practice? Okay, let me listen to you. Lo voy a escuchar. Tenemos tiempo ahora. Go, please. Okay. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay. Once or twice? Once. Sería la única corrección. Once. Great job, girls. Vámonos al grupo principal. Excellent. Thank you. I want to listen to you. Vamos, lo voy a escuchar. Nubia and Rossi, please. No. Yes, why not? Say yes, teacher, I can do it. Claro, Nubia, se puede. Vamos. Okay. Yo. Yes. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays.
How often do you check your email? Do you click it every day? Every day. Yes. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Very more important. Okay. That's it. Vamos a hacer la corrección de algunas. Don't worry. Chicas, para eso estamos, ¿ok? Para ir aprendiendo nueva pronunciación, vocabulario. Las motivo que cada palabra que me dé miedo pronunciar, esas sean las que nos retemos en cada clase, ¿eh? Pronunciarlos. Vamos a esta, miren. Organize. Por ahí escuché organize. Organize. También escuché. I check my email. I check my email. Okay. Y aquí volvemos a decir otra vez check. Check your email. Okay. Esa. Y esta. Once. That's it. Yes. So you're doing a great job. Vamos muy bien. Para hacer sesión 1, you're doing an amazing job. Volvamos a la sala principal, ¿ok? Don't okay. worry. Amazing. Bye. 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 Excellent. Attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. A day. Great. A day. Great. It's a very important. All right. Amazing. La única corrección que escuché por ahí. Once. Once or twice. Once. Twice. Vamos. Once. 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 All right, amazing. Yes, once. So great job, Maximiliana and Jennifer. Vámonos al grupo principal. Thanks. Did a great job. Okay. Amazing. Every 2 Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Every day. Yes, I do actually. I check is once or twice a day. Great. Is it very important? Yes, that's amazing, Kenya. Amazing. Bueno, pude escuchar a Eric. Ni Lucía ni Tatiana, pero probablemente en el grupo ya principal lo hagamos, ¿ok? Hey, amazing. ¿Terminaron? Did you finish the practice? Yes. Yes, amazing. Yes. Vámonos a la sala principal. Great job, guys. Let's go back. All right, I am back. Traigamos a sus compañeros de regreso. Here we go. You know, I didn't have the time to listen to you guys. No a todos los escuché. Sí, a la mayoría, pero me faltaron como 6 compañeros. So, hey, you're doing a great job, okay? Para hacer clase 1, you're doing a great job. Listened. Vamos a, entonces, practicarlo una última vez, ¿sí? The last time, para si queda alguna pregunta de pronunciación, lo hagamos, ¿ok? Here we go. I'm going to start by reading Sofía. In you class, you're going to read Mario's conversation. Listo, yo empiezo con Sofía and you with Mario. 3, 2, 1. What do you do every Monday morning? Class.
I check email. I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great, it is very important. Let's switch, cambiamos, ustedes inician. 3, 2, 1, go class. What do you do every morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? How often do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. That's amazing. So I have 2 questions, as you may see. Question number 1. What activities do Mario and Sofía do on Mondays? Creo que esa ya la respondimos, ¿verdad? ¿Qué hacía cada quien? Number 2. Do you consider that it is important to check your email every day? Why? Is it important? ¿Será importante chequear el email todos los días o no? Yes. Why? Entonces, ¿por qué? Why? Because I need to know the word for days. Exactly. Or I need to check probably new information, right? That I receive through my email. Okay, excellent. Hemos estado hablando de rutinas o actividades que hacemos. Take a look at this information. Uy, se me fue muy abajo. ¿Qué más hacemos los lunes? Ya me daban cierta información que tomamos al inicio de la actividad. Okay, let me scroll down. Aquí está. On Mondays, I... ¿Qué hacen los lunes? On Mondays, I... Number 1, check my email. Number 2, vamos clase, ayúdenme a leer. Number 2. Type alert. Type. ¿Saben qué es type? ¿Qué será type? Este es un verbo, el verbo type. Escribir. Ajá, fíjense que es escribir, pero ¿qué utilizo para escribir esa carta? ¿Bolígrafo? Teclear. No, como teclear. Un teclado, muy bien. Puede ser un teclado como el de mi teléfono, que es touch. Un iPad, que es touch también. O un teclado de mi laptop computadora. Eso es la acción de type, typing. O incluso máquinas de escribir, type. Si ya lo hago a mano, es write. Ah, como en el siguiente ejemplo. Miren. Write a report. Write a report. ¿De qué forma va ese reporte? Escrita a mano. Si yo digo type a report, es que ya lo hago utilizando el teclado. Teclado. Para que tengamos presente eso. Type a letter. Teclado. Write a report con mi mano. Ya dijimos que era este verbo, attend. Attend a meeting. What is this class? A meeting. Attend. Asistir. Attend. Asistir a una reunión. Call clients. What is this? Llamar a clientes. Read a report. Leer un reporte. Ok. Visit clients. Visitar clientes. Organize meetings.
Organize meetings. Organizar reuniones. Okay. ¿Qué nos pide hacer? Add to activities. Entonces ahí podemos agregar esta. Quiero ver si todavía están acá. Not really, se nos borraron de la pizarra. Pero si les recuerdan, do you remember those ones? ¿Qué más hacíamos los lunes? I drink coffee. Ajá, ¿qué más hacemos? Y I read emails. Exactly, ¿qué más? I have a meeting. Ajá. I clean the table. Exactly. I have breakfast. I organize my weekly agenda, I'm sorry. So, why do we need this? In order to create sentences. Ya pueden entonces crear una oración completa. Los lunes yo. Y dan ejemplo, ¿verdad? Pero, esto es cuando yo doy información personal. I check my email. I type a letter. I write a report. ¿Qué pasa si quiero dar información de alguien más? In this case, if I want to give information about our secretary, about Celia. Información de alguien más, ya no información personal. En este caso, necesito ocupar oraciones afirmativas redactadas con la tercera persona. Para eso vamos a revisar esta información. Let me see. ¿Qué nos dice? Que cuando hablo de él o de ella, Dominic es el nombre de una chica. He, she, or it. Cuando tengo esos tres sujetos, he, she, or it, el verbo va a tener una característica especial. Para el presente afirmativo. Solo afirmativos, negativos no. Afirmativo, miren, le vamos a estar agregando una S. O puede ser ES al verbo. Revisemos el verbo. El verbo es check. Pero para él, ella, eso. Se convierte en checks. Miren el verbo base es go. Go. For he, she, or it, goes. Go. Like. He, she, or it, like. Likes. Eso es, recordemos, le llamamos para oraciones afirmativas solamente, es affirmative. Si hablo de negativo, interrogativo, es otra regla, affirmative. Le agregamos al verbo, y yes, aquí la terminación es, o solamente una S, to the verb. Comparemos, I check my email. Ah, pero si hablo de él o ella, miren, el sujeto sería she, look, checks. Ella revisa su correo. ¿Ven la diferencia del verbo? Lo que estoy comparando ahorita es el verbo, no el complemento. Pongamos otro verbo. I eat breakfast. ¿Qué hago todos los lunes? Yo desayuno. Y ¿qué le agregamos al verbo? S. Una S. En este caso termina en consonante. Solo agregamos. Yes. Luego breakfast. Pongamos un verbo que termine en vocal. Let me see.
read, sleep. Dejen pensar un verbo. Terminen vocal. Write. Ok. I write a report. Pongámosle he or she. Bueno, que aquí también aplica solo la S al final. Quiero que le agreguemos a un verbo ES para que vean cómo funciona. He writes a report. Bueno, que casi saben que la mayoría de los verbos que tenemos en el presente, a todos se les agrega S, la mayoría S, S, S. Algunos son bien pocos que se le agrega ES. Creo que aquí en el libro hay un ejemplo. Let me check on that. Do. Ahí voy, ese es el que quería buscar. Pongamos acá. Do. I do. Pongámosle mi tarea. Una rutina, hago mi tarea. I do my homework. Puede ser he or she. Look. Does. Incluso la pronunciación cambia. Do. Does. Él hace mi tarea. No, hace la tarea de él. His homework. Pero la importancia aquí es ver cómo varía, cómo cambia el verbo con la tercera persona. Solo en afirmativo. ¿Ok? En base a esto, ahora sí podemos responder este ejercicio. Si se fijan, pregunta. Complete the sentences below with one activity or activities from the box. Number one, I call clients every day. I use the company's phone. ¿Cómo completamos las dos clases? Quien la sepa, vamos, participe sin miedo. Our secretary, then she sends them via email. ¿Qué hace la secretaria? Dice, luego ella los envía por correo. ¿Qué hace la secretaria? Pueden tomarlo de aquí arriba. A report. Table. Uh-huh. A report. Puede ser un report o una carta, ¿verdad? Type. Uh-huh. Type a letter. Report. Poner el verbo así. Type a letter. Ah, pero como hablo de ella, nuestra secretaria, ¿qué pasa con el verbo? Type. El verbo type. Type. Sería, miren, agregar eso. Ahora sí está correcto. She types a letter. Our secretary types a letter. Y aquí también lo utiliza correctamente. Ella, miren. Envía, she sends. Vamos a subrayar por acá. Para que vean que para la tercera persona sería types and sends. Número tres. Vamos, los escucho. I, twice a day, I use my laptop computer. ¿Qué haré dos veces al día? My email. Yes, exactly. ¿Será que el verbo cambia aquí? ¿Será check my email? No. ¿Por qué no? This first person. That's his first person. Only with the third person. Number four. I have to every Monday at 8. ¿Qué hago cada lunes a las 8? Read a report. Probably right. Pongámosle la número 6. I have to read a report. Reads a report or read a report? Read. Read, right? First person. This is third person. Take a look at number 5. Celia. ¿Qué pasa con Celia? Celia, the meetings take place in the auditorium. ¿Qué hace Celia? Attend a meeting. Organize. Number 8, right? La 8, organize meetings. Eso hace Celia cada dos lunes.
Bueno, que era Sofía en el caso anterior. Celia, organize. The meetings take place in the auditorium. En number six, una en base a su información. Clase número seis, ¿qué dirían? ¿Qué hacen los lunes? What do you do on Mondays? I. What do you do on Mondays? I call my boss. Okay, I call my boss. Hagámosla un poco más completa. Shower. I have to take a shower. Fíjense que ese I have to es como que fuera obligación. I have to take a shower. Y eso viene en este curso. Cómo expresar obligaciones. Solo que viene en semana 2. I call my boss at 8. Chicos, hagamos esta oración más completa, más avanzada. Yo llamo a mi jefe, démosle un buen complemento. I call my boss. Más ideas. Go, please. I call my boss. Give me more details. Every morning. I like it. Every morning. ¿Para qué lo llamo? Más ideas. I call my boss every morning. Organize. I have to organize. Meetings. Wow. Ahora sí, una muy buena oración. Siempre den más detalles, que suene avanzada esa oración. I call my boss every morning to organize meetings. Amazing job. Vamos otra vez a las preguntas antes de que continuemos. Questions about this. ¿Lo estaban copiando? Were you copying the exercise? Questions, questions, questions. ¿Está claro? Is it clear? Yes. Clear like water. Claro como el agua, como la horchata, como el chocolate. Yes, yes, yes. Sí que eso está como el agua, como que. Bueno, eso water. Espero, like water. I really hope so. Aquí viene la otra parte. ¿Qué si yo no hago lo que mis compañeros hacen? Because in my case, I don't call clients. ¿Ustedes se llaman a sus clientes? ¿O no? Probably not, right? So in this case, you are going to make a negative statement. Si yo no lo hago, claro, voy a hacer una oración negativa o a negar en la oración. Cuando hago preguntas y oraciones negativas, ahí utilizo un verbo auxiliar. What is an auxiliary verb, class? ¿Qué es un verbo auxiliar? Any idea? ¿O qué me dirían si alguien les pregunta, hey, what is an auxiliary verb? Porque hay muchos verbos auxiliares. What is an auxiliary verb? A ver, teacher. What is an auxiliary verb? No idea. Vale, tomemos nota entonces. El auxiliary verb. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que no tienen significado y que solo me sirven para saber si mi oración es negativa o interrogativa. That's it. Acompañan a el verbo principal. Miren, ¿cuál es el verbo principal en los siguientes ejemplos? Look. Work. Attend. Have. Supervise. And drive. Ahí está el verbo principal, aquel que hace o indica la acción. Don't no significa absolutamente nada. Doesn't no tiene significado, no es una acción, solo acompaña
el verbo principal. ¿Y qué me dice si yo veo esa palabra do not en forma corta? Inmediatamente sé que es una oración negativa, ¿verdad? Don't. Look, doesn't. It's a negative statement. Don't. Negative statement. Entonces, eso hace un verbo auxiliar. Hace o acompaña al verbo principal en una oración para indicar si es negativo o interrogativo. En las afirmativas, ¿teníamos algún verbo auxiliar? Look. Not right. We don't need auxiliary verbs for affirmative. We only need auxiliary verbs whenever we want to make negative statements. Okay? Indiquemos cosas que no hacemos entonces. De todos estos ejemplos, clases, díganme qué no hacen ustedes en su trabajo. Give me some examples about negative statements. Demos información personal ahorita. I don't call clients. Oh, you don't call clients. I don't drive to the work. Oh, okay, interesting. ¿Qué otro ejemplo? I don't supervise the team. Okay, I don't supervise the team. I don't clean my office. Okay, I don't clean my office. I don't have lunch with coworkers. Okay, I don't have lunch with coworkers. Y aparte de eso, ¿qué otras cosas me dirían? ¿Qué cosas no hacen? Do you use your cell phone? ¿Sí pueden usar su cell phone en su trabajo? Yes. Okay. I use the cell phone. No. Yes, don't? I check ah, my. Algunos no. Entonces, no. I don't use my cell phone. Can you eat during the morning? Aparte del desayuno, almuerzo, mientras estoy trabajando, ¿será que pueden comer? Do you eat during your regular schedule? I don't the breakfast in the morning. Okay, so I don't eat breakfast in the morning. Yo no como. Tomemos nota para que vayan quedando claros. ¿Qué cosas no hacen o no pueden hacer? Borremos esto. I don't organize the meetings. Ah, exactamente, porque es alguien más que las hace, ¿verdad? I don't organize the meetings. Me decían, I don't clean my office. ¿Qué más no hacen? I don't. Don't call clients. Yo no llamo a los clientes, alguien más lo hace. ¿Visitan a los clientes? Do you visit your clients? No, I don't. No, I don't visit clients. Do you type a report? ¿Escriben o redactan un report? Probably not, right? I don't type a report. ¿Ustedes manejan a su trabajo? ¿Sí o no? I don't drive. Okay, I don't drive to work. I don't drive to work. ¿Se duermen en el trabajo? ¿Toman una siesta? All right. ¿O de escondidas? I don't take a nap. Work. And that's it. Muchos ejemplos de cosas que no has. Nap. Nap, but no, nap. Teacher, yes. Take a nap
¿Serías en sustitución de dormir o siesta? ¿O cómo? Esto, todo esto es tomar una siesta. Ah, ok, ok. Claro, puedo ser específica. Siesta. También puedo decir yo no duermo en mi trabajo. I don't sleep. Okay. Yo no escucho música. I don't listen to music at work. Cosas que no hago. Y si se fijan, son rutinas que probablemente nunca voy a hacer o eventualmente no las hago. Ok, ayúdenme a identificar entonces el verbo principal. What is the main verb? Look at the first one. Organize. Organize. Continue, please. Number two. Clean. Clean. Number three. Call. Four. Visit. Visit. Perfect. Number five. Type. ¿Qué pasó? Ya no puedo subrayar. Why not? Wait. Just give me a moment. I don't know what happened. Aquí está. Visit. You say type. The next one, what is it? Drive. You say drive. Next one, the last one. Take a nap. Take a nap. That's it. Entonces ya vieron en el orden que debo de seguir. Sujeto. Verbo auxiliar. Pero existe también el verbo auxiliar does not, que se ocupa con la tercera persona, he, she, and it. Agreguemos el verbo auxiliar, que es doesn't. Oigan cómo se pronuncia, doesn't. 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 El don't lo voy a ocupar con quiénes, con I don't. ¿Quién más? You don't. We don't. They don't. Todos estos pueden ser ejemplos de el auxiliar don't. He, she, it, doesn't. Pongamos ejemplos de cosas que no hacen algunas personas. Mis compañeros de trabajo probablemente. Él o ella. Las secretarias, ¿qué no hacen las secretarias? Secretaries. ¿Qué no hace una secretaries? Doesn't visit clients. Exactly. She doesn't visit clients. ¿Será que limpia la oficina la secretaria? Not right. Secretaries doesn't clean offices. ¿Qué otra cosa no hace una secretaria? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Una secretaria. She doesn't take a nap at work. Right, she doesn't take a nap at work. Okay, just three examples. What can you see or what can you notice? Whenever we have an auxiliary verb, the main verb is not going to change. ¿Por qué será que no cambia entonces? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué el verbo principal no cambia? Porque este ya está conjugado. El verbo o el verbo auxiliar es do. Pero ya lo conjugué con la tercera persona. Miren, lo convertí en does. Y solo que lo hice negativo. Ya va conjugado el verbo. Entonces ese es el que se conjuga. Y lo volví negativo. Doesn't. Por eso no puedo conjugar ya el verbo principal, porque ya este está conjugado. ¿Sí? ¿Se fijaron por qué no puedo modificar el siguiente? Porque aquí ya he hecho esa acción, o el verbo auxiliar
Tomó esa acción. Ya lo conjugué. Okay, that's why. That's it. Preguntas. Questions. Aquí también vemos otra vez el ejemplo. El verbo ya está conjugado. Miren, does. Y solo que lo hacemos en negativo. Doesn't. Does not. That's why the main verb is not going to change. That's it. Vale, vamos a ir al último ejercicio. Let me check the platform. Tal vez en la plataforma aparece algún ejercicio de estos. I'm not sure. ¿Qué hemos visto entonces ahora? Ya vamos casi concluyendo la sesión. Rutinas. ¿Con qué estructura hablamos de las rutinas, clase? Presente. Con el presente. Se llama simple present. Perfecto. El simple present me sirve para hablar de rutinas. That's it. Ah, y si hablo de rutinas, they can be affirmative or negative statements. Wow. Actually, we do. Miren, tenemos un ejercicio en plataforma. Qué bien. Ayúdenme a complementarlo. Let me ask, me aparece Gilberto. Gilberto, number one. I, in the morning, I take or takes a shower. ¿Cuál sería la forma correcta del verbo? Taking, take or takes a shower in the morning. I couldn't hear you, Gilberto. One more time, please. Take a shower. Which one? One, two, or three? Two. Two, that's all right. What do you think about number two, Jennifer Elizabeth? My boss sends. Okay, great pronunciation. Rosy Rivera, my coworkers have millions of free days. Okay, one, two, or three? Three. Okay, have. Are you in agreement, class? ¿Están de acuerdo? No, sí, mi amor. ¿No? Yes, no. 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 Sí, no. Bueno, has sí, para primera persona y has son para tercera persona. Ah, y aquí dice my coworkers. Chicos, si tú sustituyo coworkers por un pronombre, ¿cuál ocuparían? Ellos, ¿verdad? Ellos. Entonces, no es tercera persona, por eso el verbo es have. Perfecto. En have no existe la primera opción. Esto. Wait. Existe la primera. Cuatro, preguntémosle a Kenia, ya la veo por ahí. Kenia Lizeth, ¿qué piensa de la cuatro, Kenia? The secretary. The number one. Okay, usually arrives to work. Wow, imagínense esa secretaria. Con frecuencia, usualmente llega tarde al trabajo. Eric Isaac, ¿qué piensa de la cinco? Will never. Which is the correct one? Work. Which one? This? Number three? Three. Okay. So let's check and send. Siempre asegúrense de obtener todos los puntos. 20 de 20. Y así es como se va complementando la plataforma. Es bueno complementarla cuando ya tengo toda la información de la clase. ¿Okay? Si se fijan, tarea 2 es bien similar. Similar el ejercicio, pero acá le agregamos frecuencia. Y eso lo vamos a estar haciendo en la sesión número 2. Pero vamos a dar introducción a ese tema, ¿ok? Ya sé cómo expresar qué cosas hago, qué cosas no hago.
pero mañana le vamos a agregar frecuencia. ¿Cuántas veces lo hago? I call my clients. ¿Cuántas veces a la semana? I take a nap. Me duermo en el trabajo. ¿Cuántas veces a la semana se duermen? Agreguémosle frecuencia. Ok, to finish the class. Vamos a hacer una práctica. Let's make a practice. What are you going to do? You're going to help me out to wait. ¿Qué pasó acá? Vamos a hacer un ejercicio. I cannot do it. Okay, just give me a moment. Bueno, me pide registrarme. Vamos a traer este ejercicio mañana. Okay, you know, let's check the attendance list. Revisemos quién está en la clase para ir finalizando, okay? Do not forget to say here or present. Alfredo. Sí, este es mi grupo. Alfredo Rigoberto Alcántara. Present. All right, excellent. Carlos Roberto Regalado Romero. Present, teacher. Okay, excellent. Eric Isaac Chávez Hernández. Eric, where did you go? Gilberto Lazo Funes. Here. Okay, there you are. Jacqueline Janet Guevara López. Jacqueline Janice Olivia Ayala Pérez. Where's Janice? Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Okay, excellent. Jose Adilson Vázquez García. Adilson didn't come, right? No vino. Jose Ramberto Calderón Pacheco. Yes. There you are. Excellent. Jose Roberto Revelo Calderón. Robert didn't come today. Karina Abigail Pérez García. Present. All right, Karina. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Okay, Loreni. Kenia Lizeth Barahona Hernández. Present. Okay, excellent. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie. It's Leslie, right? Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. Yes, it's Leslie. Aquí me aparece como Leslie. Lucía Verónica Nerio Márquez. Present. All right, Lucía. Maximiliano Donay Flores Escobar. Present, teacher. Okay, excellent. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Present, teacher. Excellent. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. There you are, excellent. Tatiana Carolina Zelaya Pineda. Present, teacher. Okay, amazing. And Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Bien, excelente. Chicos, 10 en punto. Preguntas, comentarios. Sesión 1. Lo hicimos muy bien. ¿No hay preguntas? No, teacher, ya tengo sueños. Questions. No, no, no. Oh, yes. Vaya, pues mañana vamos a hacer el repaso inicial. Okay. La idea es que vayamos entendiendo. Si no se entienden, detengan la clase, teacher, explique, dé más ejemplos para que vayamos seguro desde el inicio, desde la sesión 1 hasta la 20, que podamos unir todo en la sesión 20, que sean capaces de expresar la información con claridad. En este día solo expresamos rutinas, cosas que hacen y que no hacen. ¿Sí? So thank you class for coming tonight. We are going to continue tomorrow. ¿A qué hora los veo mañana? At 8. At 8. 8. All right. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 p.m. Right. Sí, a las 8. Venimos mañana. Okay. Entonces, gracias. See you tomorrow. Por la asistencia. See you tomorrow. Bye, class. Good night, everybody. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.